Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Potente fue el mensaje de Costa Rica ante la ONU al denunciar los atropellos del régimen de Daniel Ortega y pedir ayuda para los miles de nicaragüenses refugiados. El canciller de Costa Rica, Arnoldo Andrés, se reunió ayer en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien expuso la situación migratoria que enfrenta el país y las violaciones de derechos humanos en la vecina Nicaragua. Según el balance de las autoridades, unas 250.000 solicitudes de refugio de nicaragüenses están sin resolver, por lo cual requieren ayuda y cooperación para poder administrar a estas poblaciones. La enorme cantidad de solicitudes de refugio que ha recibido Costa Rica provienen en su mayoría de nicaragüenses que huyeron a partir de abril del 2018 cuando el gobierno de Daniel Ortega comenzó a reprimir las manifestaciones, a encarcelar opositores y a cometer otra serie de violaciones a los derechos humanos documentados por diversas organizaciones. Y en mi propia región, en donde la situación que vive Nicaragua demanda la atención urgente de la comunidad internacional para la liberación de cientos de presos políticos, la restitución de la libertad de expresión y prensa, el libre ejercicio del derecho de asociación de la sociedad civil y el retorno a la democracia. En materia de derechos, el ejemplo más cruel lo encontramos en Afganistán, donde desde hace un año se les prohíbe a las niñas que superan el sexto grado ir a la escuela, dejándolas aún más expuestas a la violencia, la pobreza y la explotación. Hemos acudido a esta asamblea a identificar soluciones integrales a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos, pues es imposible acabar con la pobreza sin empoderar a las mujeres y a las niñas, garantizar el respeto de los derechos humanos sin abordar el cambio climático o abordar la reforma del sistema financiero internacional sin contar con nuevos parámetros para la asignación de la ayuda. En el limbo se hallan los estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo, antes UCA, luego de que las autoridades sandinistas volvieran a posponer el inicio de clases. Las autoridades sandinistas muestran una vez más la ineptitud para dirigir la confiscada UCA, hoy Universidad Casimiro Sotelo, y por tercera ocasión pospuso el inicio de las clases, esta vez de manera indefinida. Primero anunciaron que las clases arrancarían el 28 de agosto pasado, luego para el próximo 25 de septiembre. Sin embargo, el rector designado por el régimen notificó hoy martes que todavía no hay una fecha específica. Además, confesaron que tienen resguardada toda la información de quienes fueron estudiantes de la confiscada UCA, cuyos propietarios reales son los sacerdotes jesuitas. Asimismo, se maneja que la Asamblea Nacional no ha aprobado la personería jurídica de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, autorizada por el CNU, que cumple 32 días este 19 de septiembre del 2023. Por esa razón, esta institución de educación superior no existe legalmente. Congresista estadounidense pide incluir al Frente Sandinista en lista negra del Departamento de Estado por persecución religiosa. Mediante una contundente carta dirigida al embajador general para la libertad religiosa internacional de Estados Unidos, este 18 de septiembre la congresista estadounidense María Elvira Salazar nuevamente hizo un llamado a que se incluya al Frente Sandinista de Liberación Nacional en la lista de entidades de especial preocupación por violaciones de la libertad religiosa en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense. La congresista recordó que en agosto el régimen ordenó la confiscación de la UCA, de la Compañía de Jesús, a la que los sandinistas acusaron de terrorismo en un acto de persecución contra la Iglesia Católica. A la vez, enfatizó en la situación de cárcel que vive Monseñor Álvarez por razones políticas y fuese condenado a más de 26 años de prisión. De las casi 40.000 solicitudes aceptadas, al menos 32.000 nicaragüenses ya se encuentran en suelo estadounidense, gracias
fechas al parole humanitario. A 8 meses desde la creación del parole humanitario, un programa que permite la entrada legal a los Estados Unidos a migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, este ha beneficiado a casi 40.000 pinoleros, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Es por eso que del total de las solicitudes aprobadas de nicaragüenses, al menos 32.000 connacionales ya se encuentran en territorio estadounidense, quienes podrán trabajar y vivir de forma legal por 2 años según las regulaciones del programa. Orgullo Nacional. Nicaragua celebra el aniversario por la inclusión de la isla de Ometepe como reserva de la biosfera de la UNESCO. Formada por 2 volcanes que parecen guardianes, está considerada como una de las mayores islas del mundo dentro de un lago de agua dulce y cocibolca, y como un paraíso para nacionales y extranjeros que quedan deslumbrados al conocerla tanto por su biodiversidad como por su belleza escénica. Sí, hablamos de la hermosa isla de Ometepe, a quien Nicaragua celebrará con una feria del Día Mundial del Turismo y el 13º aniversario de la declaración de la isla como reserva de la biosfera, como el Comité Internacional del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, informó el INTUR. La UNESCO acordó el 2 de junio del 2010 que la isla de Ometepe, ubicada en el mayor depósito de agua dulce de Nicaragua, formara parte integrante de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic. Síguenos en Twitter como @RadioDarioNi. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.